Muy buenas noches, bienvenidos a CNC Noticias. Hoy lunes 30 de enero estamos nuevamente con todos ustedes para tenerlos bien informados. Dos incendios se presentaron durante el fin de semana en Pereira y prendieron las alarmas de las autoridades que vieron cómo en apenas una semana ya se suman cuatro incidentes que dejaron gran afectación en las estructuras y una persona muerta. Dos grandes emergencias se vivieron en las últimas horas en Pereira por cuenta de las llamas. La primera fue en la madrugada del sábado, 1:45 aproximadamente de la mañana, cuando una mujer de 20 años de edad murió en el incendio que se presentó en una de las residencias del Parque La Libertad. Otros dos hombres, en estado crítico, fueron hospitalizados por sus graves quemaduras. Tres máquinas de bomberos atendieron la emergencia que dejó una víctima fatal. Un ciudadano con quemaduras de tercer grado en más del 50% de su cuerpo y otro hombre que se lanzó desde la ventana y que tiene fracturas en sus extremidades inferiores tras caer desde un tercer piso. El otro incendio se presentó en la madrugada de hoy lunes en la carrera tercera con calle 18. Apenas pasada la medianoche, los vecinos se percataron del humo y el fuerte olor a quemado que salía de una de las panaderías del sector. Esto obligó a la presencia del cuerpo de bomberos que controlaron las llamas. Al final solo se presentaron daños materiales, pero ante estos incendios y los otros que se han presentado en la ciudad de Pereira en los últimos días, hacen que las autoridades llamen la atención de los ciudadanos para que extremen medidas de seguridad. Esta mañana se realizó una inspección a los locales que comercian aves de corral en la plaza minoritaria de mercado ubicada en la calle 40 de Pereira. Todo por las denuncias de algunos consumidores de animales en mal estado y denuncias de asociaciones protectoras de los derechos de los animales. En la mañana de hoy se realizó una inspección a los locales que venden aves de corral en la plaza minorista ubicada en la 40. Hasta el sitio llegaron miembros de la Personería y Policía Ambiental. Pese a la demora de los miembros de la Secretaría de Salud que estaban en otra diligencia y quienes están desbordados de trabajo por la demora en la contratación de funcionarios que deben hacer para la operatividad del presente año, se logró incautar 32 aves de corral muertas que se encontraban en un congelador, pero estos comerciantes no cuentan con el permiso para el sacrificio de estos animales. Se logró constatar que en el momento estos locales cuentan con 111 aves enjauladas, además de que la higiene del sitio no cumple con la reglamentación exigida para este tipo de negocios, pues tanto pisos como paredes se encontraron sucios. Este operativo se realiza por denuncia de la misma comunidad y de organizaciones defensoras de los derechos de los animales. Tres personas muertas en el área metropolitana, una en Belén de Umbría y varias capturas fue el balance que dejó el fin de semana para las autoridades que siguen luchando por disminuir los índices de inseguridad. La policía del departamento realizó varias capturas durante el fin de semana, pero además dio cuenta del lamentable hecho donde perdió la vida un hombre en zona rural de Belén de Umbría. Durante este fin de semana tuvimos 16 capturas por diferentes motivos, dos de ellas por orden judicial, una en especial por homicidio. Se nos presenta un caso de homicidio en el sector rural de Belén. Ya las unidades de SIJÍN, los investigadores ya se encuentran al tanto de este caso y están haciendo la recolección de elementos en materia de prueba, tomando sus entrevistas con el fin de esclarecer este hecho. Por otro lado, ya se inició una aplicación preventiva del Código Nacional de Policía y se han hecho una serie de aplicaciones después de medianoche. Tenemos 18 aplicaciones en total, 8 de ellas desafortunadamente por riña y las otras por diferentes tipos de contravenciones. Nuevamente, como les decía hace un rato, hacemos un llamado a toda la comunidad para ser cada día mejores ciudadanos, apoyarnos en los valores tanto familiares, personales, institucionales, laborales y evitar que se produzca cualquier tipo de afectación a la tranquilidad y a la convivencia sana. En Pereira se recuperaron elementos hurtados a una ambulancia de EMI en días pasados que superaban los 20 millones de pesos. Los hechos ocurrieron cuando el personal de salud atendía una emergencia. Además, se reportó la captura del hombre que se hizo famoso por un video en redes sociales donde presuntamente hurtaba un espejo retrovisor, que resultó ser un bolso de una pasajera de un taxi quien denunció los hechos. Bueno, en este fin de semana tuvimos 90 capturas durante la semana, 36 específicamente el fin de semana. Hicimos unas operaciones importantes contra el homicidio, contra dos operaciones contra el homicidio, contra el hurto,
Tuvimos dos incautaciones de arma de fuego y tuvimos en el sector de Dos Quebradas tres homicidios, en el sector del barrio Japón dos homicidios, un homicidio múltiple y otro homicidio en el sector de Campestre. Ahí también tuvimos en esas operaciones dos personas quien fueron capturadas por porte ilegal de armas y estamos investigando qué relación tienen ellos con los hechos en el sector de Dos Quebradas. Acabamos de presentar la captura de esta persona quien circulaba en las redes sociales. Esta persona efectivamente se hurta un bolso de un taxi, de una pasajera que iba en un taxi con las ventanas abiertas, ingresa la mano y lo hurta, y las labores de vecindario y la investigación de policía judicial pudimos identificar a esta persona y fue capturado. Tuvimos un hurto, nuestra ambulancia fue dejada parqueada mientras el personal médico atendía un caso de emergencia médica. Una persona violenta y abre las puertas y se hurta un reanimador. Esa persona es denunciada a la policía y se hace una labor investigativa y se recupera estos elementos hoy entregados por nuestro señor alcalde a la unidad médica ya otra vez en servicio. Entró en vigencia el nuevo código de la policía en todo el país y las autoridades de Risaralda realizaron el lanzamiento del mismo junto a las autoridades de los municipios del departamento. Desde las 0 horas de hoy lunes entró en vigencia el nuevo código de policía que penalizará las conductas inapropiadas de los ciudadanos y aunque los primeros 6 meses son pedagógicos para algunas faltas, ya se han interpuesto las primeras sanciones. Bueno, este inicio del Código Nacional de Policía, primero que todo, debemos tener en cuenta que, como bien lo dijo el señor gobernador, se inicia un periodo de tipo académico, de conocimiento, de manejo, un periodo de 6 meses. Posterior a esos 6 meses se continuará ya su aplicación en forma normal. Venimos adelantando un trabajo con cada una de las administraciones municipales, dando la capacitación, poniendo en contexto todas estas nuevas normas y las que se actualizaron. Debemos tener en cuenta que es un Código Nacional de Policía, pero no solamente implica a la policía como institución, sino a nuestras autoridades de policía, empezando por el señor presidente, gobernadores, alcaldes, corregidores, inspectores de policía, autoridades especiales como las autoridades de salud y de medio ambiente. En la refrendación del Código de Policía ante la sociedad risaraldense en la Asamblea Departamental estuvo presente el señor gobernador Sigifredo Salazar, quien resaltó la importancia de esta nueva herramienta para construir tolerancia y respeto por el espacio de los demás. Bueno, este es un código que nos tiene que ayudar a convivir en paz y en tranquilidad en el departamento de Risaralda. El 50% de los delitos que se cometen en nuestro departamento se deben a la intolerancia del pueblo risaraldense. Este código nos va a ayudar a ser más tolerantes. Son 243 artículos que arreglan la conducta de los que vivimos en este país y en este departamento. Y en estos primeros 6 meses va a ser como una parte educativa. Y nosotros como autoridades tenemos el compromiso de conocerlo bien, pero de una vez hacerlo conocer de los ciudadanos risaraldenses. En la Plaza de Bolívar también se realizó la socialización del nuevo Código de Policía, donde autoridades, ciudadanos, le dieron la bienvenida a la norma, pero pidiendo respeto tanto a la gente como a las autoridades para que esta sea una buena herramienta de convivencia. Bueno, aquí estamos haciendo el lanzamiento en nuestra área metropolitana de Pereira del Código Nacional de Policía, en cabeza de nuestro señor alcalde, la personería, de todos los representantes y gremios acá en este parque emblemático de Pereira, acá en Ciudad Bolívar. Entonces, aquí estamos reafirmando lo que vamos a hacer con el Código Nacional, diciéndole a la gente qué es lo que nos espera a partir de hoy, cómo nos vamos a portar de bien y qué atribuciones va a tener la Policía Nacional y cómo se va a interactuar con las autoridades municipales, gubernamentales y con la comunidad en general. El alcalde Juan Pablo Gallo estuvo presente en el acto y advirtió de la importancia que tiene para Pereira la entrada en vigencia del Código de Policía para ayudar a la convivencia y respeto en la ciudad. Nos da de verdad el nuevo Código de Policía una gran herramienta a todos los alcaldes para toda esta serie de comportamientos que tanto afectaban la convivencia. El señor que saca el bafle a la calle y altera la tranquilidad de todo su entorno, quien pasea a las mascotas peligrosas sin bozal,
o aquel amo que de manera indiscriminada afecta también a la tranquilidad de su mismo vecindario con una mascota. En fin, todos estos hechos, hoy tenemos mayores herramientas y lo que queremos es que Pereira, como otras ciudades del país, pues tengan la posibilidad, a través de sus autoridades, de garantizarle a todos los pereiranos la convivencia. Salimos a la calle para preguntarle a las personas qué conocen del nuevo código de la policía y qué es lo que más le llama la atención de esta nueva herramienta con la que cuentan las autoridades. Pues yo he visto lo que dijeron, hay como que en algunas partes les sirve, bueno, en otras no, porque me puse a ver los policías aporreando a los muchachos, pero era tan horrible, me pareció tan horrible eso, porque un policía tiene que venir a azotarlo a uno así en esa forma, sin estarle haciendo nada, solo que porque no quiso montar en una moto. Eso es muy bueno porque es al diálogo y es a la convivencia pacífica, y yo no le veo ninguna recriminación, sí, porque no estoy cuando que también hay que estar pendiente de los ademanes y la forma como utiliza, porque a veces la misma tienen que concientizar a la misma policía de cuál es el verdadero trato. No, pues es que todo lo que haga la autoridad en pro de los ciudadanos está todo bien. ¿Por qué motivo? Porque pues precisamente por eso están en su puesto, en su sitio, y ellos pues es una forma de esperanza, de defensa para nosotros, los ciudadanos, los colombianos. Es momento de ver el estado del tiempo de las principales ciudades del eje cafetero: Manizales, Armenia y Pereira. Para mañana martes, aquellas personas que cuentan con su vehículo particular, recuerden que es importante tener presente el pico y placa. Vamos a una pequeña pausa para comerciales y ya regresamos con toda la información deportiva que nos trae nuestro compañero Alexander Guarín. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Fabio Román, el poeta enamorado. Quiero invitarlos para que tengamos un encuentro con el amor, una cita con el recuerdo. Todos los sábados a las 8 de la noche y domingo 5:30 de la tarde en Las Más Apasionadas. Recuerden, somos el canal de nuestra gente. Llego y no estás, ¿dónde andarás? Sabiendo que Las Más Apasionadas. Voy a todos y vuelvo. Hola, ¿qué tal mis amigos de Dos Quebradas? Soy Johnny Rivera. Este 3 de febrero estaré con ustedes cantando todas mis canciones con mi agrupación Los Porteños para que celebremos juntos los 50 años de Risaralda. No se lo pueden perder. Además de mi música, hay muchas sorpresas más que la gobernación tiene para ustedes. No olviden, 3 de febrero en Dos Quebradas. Si quieres acceder al programa Mínimo Vital gratis, debes estar al día en la factura del agua. Y si estás en mora con este servicio, suscribe un acuerdo de pago con la empresa. Conoce más sobre este beneficio social ingresando a minimovitalgratis.com. Agua justa,
Consumo responsable. Alcaldía de Pereira. Aguas y aguas de Pereira. Pereira, capital del Eje. Bienvenidos a la Escuela de Bebedores Responsables. Hoy aprenderán a hacerle el test a su trago. ¿Sabían que las botellas de licor son recicladas para comercializar licor ilegal y adulterado? Para evitarlo, siempre destruyan las etiquetas y reciclen la tapa. Consulta las alertas de licor ilegal y adulterado en www.risaralda.gob.co. Una campaña de la Gobernación de Risaralda, Verde y Emprendedora, y la Federación Nacional de Departamentos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. ¿Ya tienes la aplicación de nuestro canal? Es muy fácil, ingresas a Play Store de tu dispositivo móvil Android y colocas en tu buscador canal CNC, aparecerán varias opciones, eliges esta y listo. Ahí podrás encontrar toda nuestra información, noticias, entretenimiento y lo mejor, podrás disfrutar de nuestra señal en vivo las 24 horas del día a donde quiera que vayas. Recuerda, somos canal CNC, el canal de nuestra gente. Buenas noches y bienvenidos a toda la información deportiva en CNC Noticias. Empezamos contándoles que el piloto pereirano Camilo Forero se sigue destacando en la categoría monomarca del Caterham Nacional después de ser subcampeón en la última válida celebrada en Tocancipá, en Bogotá. Estas son algunas de las imágenes de la carrera que dejó al pereirano en el segundo lugar. Bueno, un saludo para todos. Ya me encuentro en la ciudad de Pereira, ya descansando de una fuerte competencia el día de ayer, el día sábado. Fue una competencia que la verdad pues, se caracterizó porque hubo mucho roce, mucha competitividad, pues, roces mínimos donde que marcaron una jornada, una carrera muy fuerte. Muy emocionante para tanto como para el público como para mí. Deportivo Pereira se sigue preparando para lo que será el Torneo Águila 2017. Es por eso que esta vez se enfrentó al equipo universitario de Popayán en juego amistoso que se disputó en el Estadio Centenario de la ciudad de Armenia. El conjunto matecaña cayó en los dos compromisos, en el primero con el equipo suplente 1-0 y en el segundo juego de titulares 2-1. El equipo de Buleri sigue preparándose para lo que será su debut en el Torneo Águila el próximo fin de semana del 12 de febrero. Recuerden que después de esta pausa comercial vuelve CNC Noticias con más información. Risaralda está cumpliendo 50 años y tú eres el invitado especial a la gran fiesta que realizará la Gobernación de Risaralda en sus 14 municipios. Del 23 de enero al 5 de febrero, disfruta de caravanas, conciertos, deportes y entrega de reconocimientos. ¡Un gran aplauso! Consulta ya la programación en www.risaralda.gov.co. Risaralda 50 años. ¡Celebremos lo nuestro! Es verde y emprendedora.
Gracias al trabajo entre la gobernación y los risaraldenses, el Plan de Desarrollo 2016-2019, Risaralda Verde y Emprendedora, fue elegido como uno de los tres mejores planes de desarrollo robusto de Colombia, en el más reciente concurso del Departamento Nacional de Planeación. Muchas felicitaciones. El alcalde Parán tiene que sentirse supremamente orgulloso del plan de desarrollo construido. Ahora la clave es hacerlo realidad. Fue un plan de desarrollo armado con la sociedad civil del departamento Risaralda, que es coherente, que es un plan de desarrollo que ejecutándolo al 100% va a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del departamento. Es verde y emprendedora. ¿Ya te inscribiste en el programa Mínimo Vital Gratis? Conoce los requisitos en nuestra página web minimovitalgratis.com o visita nuestro centro de atención ubicado en el local 42 del edificio Diario del Otún. Te esperamos. Agua justa, consumo responsable. Alcaldía de Pereira, Aguas y Aguas de Pereira. Pereira, capital del Eje. ¿Sabías que la ley 56 de 1918 establece que por el sacrificio de cada cabeza de ganado se le debe pagar a los departamentos un impuesto de degüello? La gobernación de Risaralda, facultada por la ordenanza 019 de diciembre de 2015, inició este año con su recaudo en las centrales de sacrificio. Esos recursos son destinados a la inversión, por eso es importante que usted como consumidor compre en un expendio certificado por dicho pago. Yo pago impuesto de huello. Es verde y emprendedora. La información política de la región, los temas sociales, quién suena y quién no suena, solo lo encuentran aquí en La Campana. Recuerden, el que no está aquí es porque no suena. Muy buenas noches y bienvenidos a La Campana. Primer campanazo. Se mueve el tema político a nivel nacional a raíz de la conformación de equipo y fuerzas de cara a las próximas elecciones presidenciales en el 2018. Precisamente en ese acuerdo, diálogo, existe una muy buena posibilidad de que el departamento de Risaralda tuviese vicepresidente de la República. Eso porque el que es todavía vicepresidente, Germán Vargas Lleras, próximo a renunciar para emprender su campaña a la presidencia de la República, ha adelantado conversaciones con quien es hoy el director nacional de planeación, el pereirano Simón Gaviria, hijo del expresidente César Gaviria Trujillo. Vargas Lleras le ofreció la posibilidad de que fuese su fórmula vicepresidencial. Esto con el objetivo de que él, Vargas Lleras, con Cambio Radical, tenga el respaldo del Partido Liberal. Es una posibilidad que no ha caído muy bien en el Partido Liberal porque ellos también tienen sus precandidatos que quieren medirse y tener esa opción dentro de la carrera presidencial. Vargas Lleras también ha hablado, por el otro lado, con el Partido Conservador y le ofreció en esa alternativa como fórmula vicepresidencial al hoy senador y presidente del Directorio Nacional Conservador, Hernán Andrade. También es una alternativa que se está ventilando, es decir, se empieza a mover con toda ese tema de candidaturas y fórmulas de cara a la presidencia de la República en Colombia. Segundo campanazo, y a raíz de eso también empieza a tomar fuerza la posibilidad de renuncias y de conformación de listas para Cámara de Representantes y Senado de la República, también en elecciones en marzo del 2018. Y en ese escenario toma nuevamente fuerza la posibilidad de que renuncie el hoy viceministro del Medio Ambiente, el exgobernador Carlos Botero, para asumir la posibilidad de encabezar la lista
por Risaralda y por Cambio Radical a la Cámara de Representantes. Esto porque es muy cercano al hoy vicepresidente Germán Vargas Lleras y se necesita aquí en el departamento de Risaralda y en ese escenario de competencia política quien lidere y tenga fuerza en ese partido Cambio Radical para hacerse contar. El que hoy tiene más fuerza sería el exgobernador Carlos Botero. Se sigue haciendo consultas de alto nivel. También se conoció de esas posibilidades de negociación del ex concejal de Pereira, quien fuese miembro del partido de la U y hoy está distanciado y orienta su movimiento político denominado como la Ola Naranja, Albeiro Quintero Neira. Estuvo conversando, también recibió ofertas de el médico Carlos Botero para que haga parte de la lista de Cambio Radical, aunque analiza también la posibilidad de que respalde a Juan Carlos Reinales por el Partido Liberal o que incluso él mismo haga parte de esa lista. Se comenta de todo y estaremos atentos de esos diálogos, ofertas y a dónde llegan. Tercer campanazo y hablamos de la Asamblea del Departamento. Sigue ese juego de poder al interior de la Asamblea del Departamento. Ya se ha conocido el bloque o el grupo de los cuatro que se ha distanciado de la mayoría y que siguen respaldando irrestrictamente al gobernador Carlos Botero. Son ellos, el conservador Hugo Armando Arango, el diputado del Centro Democrático Durgues Espinosa, la liberal Vivian López y el independiente del Mira, Giovanni Londoño. Se ha comentado que ese grupo de los cuatro podría sumarse uno más, Mario Marín Hincapié, que está muy cercano a ese grupo. Y en ese escenario, y haciendo el juego de bloque o votación de partidista y de bancada, traerían también a Diomedes Toro por su disciplina liberal. Ahí están Vivian López, Mario Marín y llegaría Diomedes. Es decir, se están moviendo ese grupo político y de fuerzas en la Asamblea del Departamento. Ahora que se aprestan a reanudar sesiones para debatir temas importantes de presupuesto y de facultades a la gobernación de Risaralda. Hoy suena en la campana el departamento de Risaralda, que seguimos en la celebración de los 50 años. Durante esta semana ha sido un intenso recorrido por todos los municipios de Risaralda en celebración, con presentaciones artísticas y vinculando a toda la gente del departamento a esta celebración. Ayer estuvieron en Santa Rosa de Cabal, esta semana estarán Dos Quebradas y Pereira y el miércoles será el día central de celebración de los 50 años del departamento, con una revista aérea sin precedentes en el departamento y con una muy buena participación de la parada militar. Un evento digno de esta celebración de los 50 años de nuestro departamento. Hoy no suena en la campana el ruido innecesario en la alcaldía de Pereira, con la posibilidad que ha circulado en información, redes sociales, de la posibilidad de que desapareciese la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte. Esto porque, según se conoció, el ministerio retiraría la licencia al desaparecer el Instituto Municipal de Cultura y convertirse en secretaría. Es un tema de orden jurídico y de alcance de ese convenio. El ministerio le otorgó al instituto, no a la alcaldía, pero ahí está el debate de orden jurídico que se está dando en la alcaldía de Pereira. Por ahora han dicho que están adelantando las negociaciones y que no permitirán que desaparezca la emisora cultural, pero ese manto de duda, ese ruido innecesario sigue vigente y se necesita darle claridad, precisamente por la historia, por el posicionamiento y la amplia acogida que tiene la emisora cultural en Pereira, en Risaralde, en su zona de influencia. Síganos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, compártanos sus dudas, sus inquietudes, con gusto aquí las recibimos. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches.
se realizó el primer Consejo Territorial para la Salud en el departamento para tratar temas referentes a la atención, prevención y asistencia en lo que será el año 2017, que apenas inicia. Se realizó el Consejo Territorial para la Salud en Risaralda para planificar lo que será el derrotero en el departamento durante el 2017. En el Consejo estuvo el gobernador Sigifredo Salazar y fue precedido por la secretaria de Salud Olga Lucía Hoyos Gómez. Bueno, el día de hoy estuvimos reunidos en el Consejo, donde lo que hicimos básicamente fue socializar la rendición de cuentas del 2016 desde la Secretaría de Salud Departamental, y también se hace todo el plan de acción 2017 para el cubrimiento y la socialización de todo el plan de desarrollo de Risaralda Verde y Emprendedora. Bueno, yo pienso que es muy importante aclarar que nosotros con esta articulación del Consejo lo que hacemos es trabajar articuladamente con todas las entidades y todos los actores de la salud y así poder desarrollar temas específicos, y digamos uno de los temas que se trataron específicamente es sustancias psicoactivas, que queremos trabajarla fuertemente desde Secretaría de Salud Municipal de Pereira, Dos Quebradas, La Virginia, y por lo tanto desde la gobernación de Risaralda en cabeza de nuestro señor gobernador. La estrategia de los diferentes entes implicados en regular la salud del departamento estarán enfocadas en salvaguardar el bienestar del usuario y la prevención con las diferentes comunidades, además de la pedagogía de los estilos de vida saludables. Santa Rosa de Cabal recibió la caravana por los 50 años de Risaralda. Llenó la Plaza de las Araucarias, donde artistas y santarrosanos dieron lo mejor de sí para esta celebración. Multitudinaria fue la asistencia de la gente de Santa Rosa a la cita con la caravana 50 años de Risaralda, que contó con la presencia de las principales autoridades del departamento, entre ellas el señor gobernador Sigifredo Salazar. Estamos sembrando árboles, hoy sembramos los primeros 50, vamos a sembrar 5.800, trajimos alrededor de 1.500 tablets, trajimos bicicletas, vamos a traer 6 zonas Wi-Fi y una inversión muy grande, multimillonaria en educación. Vamos a invertir más de 30.000 millones en adecuar las instituciones y construir instituciones educativas para la jornada única. Vamos a construir el colegio del sector de La Hermosa, una institución, un colegio que estaban pidiendo hace mucho tiempo los habitantes de ese sector de Santa Rosa de Cabal, y vamos a invertir en todos los colegios de Santa Rosa de Cabal para que los estudiantes de este municipio estudien con calidad, para que tengamos unos jóvenes que se hagan bien preparados, puedan acceder a la universidad y tengamos un capital humano fundamental para poder ser competitivos y para poder ser emprendedores. Risaralda le está apostando a ser un departamento verde y emprendedor. Verde por nuestro territorio, pero emprendedor por nuestra gente, por lo que somos nosotros. Somos de herencia antioqueña y caucana y tenemos las dos cualidades, de ser trabajadores y de ser emprendedores. El municipio de las Araucarias recibió cerca de 1.500 tablets para las instituciones educativas y otros regalos que buscan mejorar la calidad de vida de los estudiantes y sus instituciones educativas. Muy contentos y felices porque el señor gobernador ha querido tener en cuenta a todos los municipios de Risaralda y entre ellos Santa Rosa, regalándonos esta maravillosa jornada cultural y artística para todos y cada uno de los santarrosanos, pero además por los anuncios que hace de las inversiones que realizaremos en Santa Rosa para el beneficio, para el bienestar de nuestros niños, de nuestros adultos mayores, de nuestras mujeres, de nuestros jóvenes. La gran cita será el próximo 1 de febrero en Pereira, con el desfile que se tomará en las principales calles de la ciudad. Por supuesto, la avenida 30 de agosto, donde será el desfile militar. El equipo periodístico y todo el equipo también de producción trabajamos arduamente para tenerlos a ustedes bien informados. Gracias por iniciar la semana con nosotros. Recuerden, mañana tenemos una cita aquí en el canal de Nuestra Gente. Feliz noche.